Eh, buenos días, tardes ya casi a todos. Lo primero agradecer a la, a la organización que nos haya invitado a, a este taller. No sé qué diferencia hay entre taller y lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a intentar hacerlo un poco diferente, ¿no? Pero eh, el reto es grande, porque después de todo lo que hemos visto durante toda la, toda la mañana, todos los conceptos que se han volcado aquí, eh, hora del chateo ya casi, Mm, si fuera americano, dicen que para estos que conocen la comunicación hay que empezar con un chiste, ¿vale? Porque si no, para atraer la atención, empiezas con un chiste y ya está. Como no soy americano, soy de Tudela. Los, los chistes de la Ribera son un poco bruticos, así que prefiero no, no, hacerlo, no hacerlo de ese modo, ¿no? Así que voy a empezar por otra cosa que no sirve para nada tampoco, pero es una encuesta. Y a todo el mundo le gusta la encuesta, le gusta muchísimo. Así que a levantar la mano todos aquí. A ver... ¿Quiénes trabajáis en IT? La mano izquierda o la derecha, queréis. 45, 46%. Más ¿Quiénes trabajáis en OT? Un, dos, tres, cuatro, uf, diez, quince por Y en los dos, levantad las dos manos. Bueno, bien, otro cinco por ciento. Eso está bien. El año que viene repetiremos la encuesta, si Dios quiere, y espero que haya muchas las dos manos abiertas. Es decir, esto es una de las conclusiones de hoy, que haya las dos manos, IT y OT, conjuntamente para trabajar, trabajar e ir distintamente. ¿no? Eh, somos gente normal, habéis visto, los vecinos que son de IT y tal, son gente eh, normal y, y, y trabajamos en lo mismo. ¿no? Os voy a contar una historia, una historia de 18 años. ¿vale? Hemos llegado a la... A la, desde el 2000 al 2018. Esa historia viene dada por cómo ha evolucionado la ciberseguridad, lo que llamamos ciberseguridad en, en IT, y qué tenemos que aprender de la IT para la OT. ¿vale? Eh, con 18 años, eh, aquí no creo que haya nadie de 18 años, mmm, todos podemos entender que en 18 no eres maduro, o sea, alcanzas la mayoría de edad, pero no la madurez. Entonces, la, la IT... Y digo el 2000 porque el 2000 supone un punto de inflexión para empezar a ver todo esto de la seguridad informática que se mueve entonces al OT. Entonces, con 18 años, la, lo que todos lo sabéis, la ciberseguridad en IT no está madura. Nos quedan muchísimos, nos quedan muchos años. Hasta alcanzar la jubilación nos queda ahí tiempo desde los 18, ¿no? Pero, pero es importante ver el camino que hemos recorrido, ¿vale? Vamos a empezar solamente un flash sia eh, somos una empresa española llevamos desde casi 30 años ahí trabajando sobre todo en ciberseguridad y en temas de bueno ahora lo que se llama Inteligencia artificial o comunicaciones o gobierno del dato y bueno, somos unas 600 personas el 80% está dedicado a ciberseguridad aproximadamente y unos 50 millones de euros y con esta distribución que trabajamos en todo el territorio nacional. Aquí en Escadi tenemos bastantes proyectos interesantes, en salud, en, en diferentes organismos públicos y privados interesantes. ¿no? Eh, bueno, no me extiendo ahí, hay un montón de soluciones y la web por si sí queréis hacerlo. A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la, la, la historia de la, de la ciberseguridad? Bueno, primero, la historia no empezó llamándose ciberseguridad, se llamaba seguridad informática, ¿sí?, pasó a ser seguridad la información, ahora se llama ciberseguridad, la verdad que han dado con la clave con ese término, ¿no? Y ahora vamos hacia una integración, ¿no? Entonces, eh que empezábamos en los años en los 90, antes de los 2000, pues pois, antivirus. Yo, po, tiene seguridad, sí, sí, yo tengo un antivirus, estoy absolutamente seguro. Y tengo cifrado las comunicaciones. Eso es más los militares. Los militares y los policías los que utilizaban la criptografía, básicamente. No, nadie lo utilizaba hoy en día, aunque hoy hasta el blockchain es, es, es base de esto. ¿no? Eh, en el 2000 empezaron, empezó el SIMO, como decía uno de los compañeros. Empezó el SIMO, VPNs, proxies cortafuegos, filtrado de contenidos, urls empezó ahí. Y, y ahí vienen eh, los fabricantes. También se ha hablado mucho. Viene el fabricante. El fabricante, su obligación, su deber es eh, diseñar productos para venderlos, mm, independientemente si el cliente final lo necesita o no. Hace poco, hace unos meses, tuvo una feria eh, en, en, en Washington donde había un. Era americana israelí. Los israelitas son espectaculares en seguridad, como todos sabéis. ¿no? Había, era para OT. O sea es una feria de ciberseguridad en OT en, en Washington había eh, aparte del Congreso como unas sesenta y tantas empresas startups israelitas vendiendo cacharrería de OT de todo diodos, firewalls, o sea todo lo que tenemos en la IT pues sesenta eh, y tantas empresas de startups, ¿no? Entonces esto es lo que nos pasó. Y, y picamos, los de IT, joder, dónde viene, to todavía no, no, los hackers casi ni existían, ¿no? pero, pero picamos. ¿no? Luego dijimos, uf, hay que detectar, hay que ver qué es lo que tenemos. Empezamos los detectores de intrusión, los, eh, los eh, preventores de intrusión, la gestión de los logs, hay que recopilar todo para ver lo que hacemos, los SIEM, para hacer la correlación, empezamos todo esto. Y, y ya en estos Dos o tres primeros años dijimos: joder, si es que el antivirus con el sistema de firmas que tiene, si no predice, pues tampoco, se nos colaban virus por todas partes, seguían colándose los virus, los famosos virus de los 90. ¿no? Eh, pff, los cortafuegos, joder, pues eh, cuidadín con los cortafuegos, ¿eh? porque no es solo todo lo que reluce. Todos los días tengo incidentes de parada de una aplicación en el mundo IT, parada de algo, porque, porque me han puesto una regla de cortafuegos ahí mal. Eh, los contenidos, es que no me deja navegar. Yo quiero el boom de la navegación, no quiero navegar. Los detectores de intrusión, ¿a quién no se le ha parado algo, una aplicación, algo, porque un IPS decide por su propio albedrío, porque son sistemas, como saben, que tienden a la inteligencia, entre comillas, y paran lo que no deben? Entonces, eh, pues también pasaba, ¿no? La gestión de logs, gigas de logs al día, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo me los trago, no? Los SIEM, pues fijaros, los CIEM, ahora vamos por la cuarta generación de CIEM. En los años, la primera salió en el 2003, 2002, 2003, y ahora está empezando a funcionar. En aquel momento era totalmente inmaduro. ¿no? Luego ya vienen los, los SOCs, los, eh, todos los servicios, el malware, los sistemas forenses, empezaron ya a dar servicios, no solamente productos, sino un montón de servicios alrededor. De ahí ya empezó el, el boom de la, de la ciberseguridad. ¿no? Y desde ahí ha sido uno parar. Desde el 2005 al 2010 empiezan las APTs. Bueno, aquí eh, ha dado un salto grande, ¿no? pero es, es muy difícil cuantificar cuándo empezaron los APTs, los sistemas de, de detección. Eh, de fugas de información, eh, open source intelligence, la inteligencia en redes sociales, que hoy en día está muy de moda, los feeds, las listas negras, listas blancas de IP, de URLs, eh, el tema de machine learning se ha mencionado anteriormente, que es donde estamos ahora. Toda la ciberseguridad hoy en día ya no se concibe los próximos 3-5 años sin, sin que haya temas de machine learning en los productos, en los servicios, en todo. ¿no? Es decir, eh, y ahora, pues bueno, es nuestro mundo, lo que es donde estamos, ¿no? Esto es lo que, esta es la historia de la, de la tecnología en, en IT, con sus luces y sus sombras. Fabricantes, o sea, esto es, podría poner una presentación aquí de, de 100 logos. Estos son los principales, son los que trabajamos nosotros principalmente, ¿no? Son los principales, los más grandes, y van cambiando, entran, salen, algunos se mantienen, pero hay montones de seguridad, cada uno asociado a una tecnología, un tipo de tecnología. Esto es, es, es brutal, digamos, ¿no? Esos son los fabricantes, los que nos intentan vender eso. Y ahora vienen los consultores. ¿Y qué hacen los consultores? Pues metodología. Es decir, esto no, no, esto está muy bien, la cacharrería está muy bien, pero hay que hacer metodología, hay que hacer papel y hay que empezar a planificar, presentarse, pensar, etc. Entonces, ¿dónde empezamos? Pues en el año 2000 empezamos, pues, oye. Ya esa cacharrería que nos habían vendido los fabricantes empezamos a gestionarlos, hay que gestionarlas, administrarlos, etc. Luego apareció una, esta es la predecesora de la 27001, famosa, que entonces eh, se llamaba así, y la LOPD, que ha hecho mucho bien y mucho mal, pero para nuestro mundillo a ha, ha un montón. Entonces hacíamos lo que era plan director de seguridad y nos pasamos un plan director de seguridad en una empresa mediana un año. un año haciendo planes, papel, definición, eh, análisis de riesgos, aquí apareció, bu análisis de riesgos, no, no, metodología COVID, Majerit, los que habéis utilizado Majerit, es brutal, o sea, es precioso, pero después pasar meses y meses y meses analizando riesgos y riesgos y riesgos y, y no sé para qué conclusiones, llegar a una conclusión relativa, ¿no? Apareció, apareció todo eso, ¿no? y empezaron los primeros hackers, los Tiger Team, los primeros hacking, vamos a hacer pinitos, vamos a empezar a hackear la seguridad perimetral. Como ya había puesto cacharros en la perimetral, era mi perímetro, pues voy a ver si entro, y era seguridad, era intentar hackear la red no solamente no las aplicaciones en principio sino la red. ¿no? luego empezó el 2008 la monitorización. voy a ver qué es lo que hay. los servicios gestionados de seguridad eh, los soc que hemos mencionado anteriormente como servicio yo ponía ahí un SIEM, me llegaban miles de, de ofensas al día. los correlaba hacía un filtro. salían el 99,9% eran falsos positivos, que no me servía para nada, y lo que me hacía era ocuparme, ocuparme de, de todo eso, ¿no? Pero los consultores decían, no, no, hay que, hay que monitorizar, hay que, hay que tener un SOC, hay que poner un SIEM, etc. Y luego empezó lo que hemos hablado muchas veces también a lo largo de la mañana, eh, seguridad en el ciclo de vida del software. Ya cuando los hackers, cuando la perimetral estaba madura, aquí en el 2010 ya todo el perímetro ya lo tenía maduro, y dice, sí, sí, pero es que ahora vienen las aplicaciones. Los cientos de desarrolladores que, que hacían desarrollo de aplicaciones, lo de la seguridad y lo del SQL injection y el cross-site scripting y todo este tipo de cosas, pues eso ni, ni sabían dónde era, ¿no? Que quedasen bonitas las pantallitas, etc. Entonces aparece el concepto de, desde el diseño de la aplicación hasta el final, hasta la puerta de producción, aparece esto, ¿no? Y luego ya último, a partir del 2015 empezamos nuevos modelos, el gobierno, aparece la palabra gobierno que también se mencionó, el riesgo, ya no el riesgo que tenía aquí, sino un poco más ligerito, no, el riesgo no por analizarlo, sino que para, para que sea útil, y el cumplimiento, el cumplimiento, que me ha gustado esa esa dicotomía, ¿no? que es necesario, pero no es suficiente. Ahí, total, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, esos es son un poco los, los modelos que, que teníamos y la evolución. ¿Hacia dónde pasa? Hacia esto es modelos gestionados con seguridad integral. También hemos aparecido aquí las cuatro patas de la seguridad integral, no solamente ciberseguridad, sino las cuatro patas de la seguridad. ¿no? O un sistema, lo que llaman sistema de gestión de la seguridad de la información. o sistema de gestión de la eh, ciberseguridad industrial, que luego veremos. Ahí, ahí son un poco los modelos. Bueno, pues esto es, esto es el mundo que tenemos. Esto es el mundo que tenemos. El nivel de seguridad va aumentando, En los años 2000 empezamos con la tecnología, poco, luego empezamos con la infraestructura, segmentación, etc. Por cierto, espectaculares los casos de, de éxito de los tres que habéis contado aquí. Genial, genial. Ese es el, esa es la forma de hacer, pasito a pasito y, y con, con, con quick wins, con hechos concretos. ¿no? Y la infraestructura, donde hay que tocarlo, luego aparecen los servicios y ¿dónde terminamos? En las personas. También se mencionó eso. Aquí el, el ser humano empezamos a evolucionar y ahora yo creo que vamos, con el móvil vamos a decaer otra vez hacia abajo porque es la, la posición poco a poco se nos va, se nos va encorvando. ¿no? Y, y tendemos hacia la madurez. que Aquí tenemos 18 años, ¿eh? O sea, que nos, queda, que nos queda vida por delante. ¿no? Y aparecen otros conceptos. Los militares, que llevan mucho tiempo haciendo la guerra, desde los chinos, el famoso eh, el libro de, de, de la guerra, del arte de la guerra chino. Dividen eso, el equipo rojo es el que ataca, el equipo azul es el que defiende y esto es un juego, atacar, defender, atacar, defender. Es más divertido atacar, es más fácil atacar y es más difícil defender. Entonces de ahí aparecen los conceptos de red team, el equipo que ataca, el blue team, el que defiende, el que está monitorizando todas las cosas para hacerlo y ahora uno nuevo, ya para liarla del todo, este es reciente, el purple team. ¿Qué es el purple? Pues es el red Normalmente, cuando ataca, pero los que atacan son los que saben la cultura de los atacantes. O sea, si es un hacker, esto es un equipo de hacker. Este es el equipo de hacker de, de todo tipo, especializados en IT, en OT, en aplicaciones, en sistemas, en lo que sea. Entonces, estos saben cómo, cuáles son las vulnerabilidades, por dónde meterse, hacer eh, el planteamiento lateral, hacer un montón de, de, de aplicaciones. Esto es lo que saben. Ahora. ¿Qué pasa? Que tengo mucho... Estos son los que defienden y están defendiendo, viendo las ofensas, el CIEM, el SOC, normalmente son operadores de nivel 1, de nivel 2, de pero tampoco tienen, no tienen, con... estos son perfiles completamente diferentes a estos de aquí. ¿Qué sucede? Pues cuando hay un incidente gordo, pues es que no saben por dónde es el aire. Entonces aparecen el Purple Team, que son equipos de Red Team que cuando hay que defender se ponen todos a defender, como, como el fútbol americano. Es decir, equipo que ataca, equipo que defiende, cuando realmente tengo un incidente. Entonces, son las nuevas tendencias ahora mismo hacia donde, hacia donde vamos para la madurez y el, el futuro. ¿no? no os asustéis. Esta la paso volando. Esto es el, esto es el final. Esto, pff, esto es el final, es donde queremos llegar. ¿Cuándo llegaremos a eso? ¿A los 65 años o los, cuando nos jubilemos? Pues Dios dirá. La paso así tal cual, luego volveremos a ella. ¿no? Pero esto es cómo debería ser. Según los fabricantes, según los integradores, según los consultores, según todo el mundo, ¿cómo debería ser una ciberseguridad integral de IT, OT, etcétera? Eh, si esto fuera un taller práctico, de aquí a, a muchos años, pues si OT está en el año 0, 1, 2, 3, estamos infantil, pues eh, dentro de 18 años o 20 años pues estaremos así más o menos. Bueno, lo pasamos directamente para que no haya problema. ¿Qué errores hemos cometido? Dónde hay que poner foco y dónde no hay que meter la pata. Principales, hay muchos, eh, pero donde los puntos fundamentales. A mí, eh, uno, el Simo. la solución implantar tecnologías. Os van a venir a partir de ahora fabricantes de todo tipo, o sea, pero de todo tipo, ¿eh? de los israelitas que son muy intensos comercialmente hasta de, de todo tipo, para, para intentar venderos diodos, intentar venderos eh, monitorización y, y son necesarios. ¿eh? O sea, no, ojo, bueno, trabajamos con muchos fabricantes, no con, con, Muchos son necesarios y marcan tendencia y nos hacen crecer en seguridad. Pero ojo, implantarlo por implantarlo, no. O sea, la primera solución en IT no era implantar un firewall, es que no. Mira la arquitectura, mira qué red, haz una segmentación, haz otro tipo de cosas y no intentes eso. ¿no? Aparecen decenas de nuevos fabricantes, el ciberote, o por denominar lo que sea, aparecen, igual que aparecieron tecnologías eh, en IT, ahora van a aparecer muchísimas más y, y, y nos, van a, nos van a invadir. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de tecnologías hicimos o qué errores se cometieron en, en los años 2000 en, en IT? Pues los antivirus, pues detectan a posteriori y no todo. Es decir, ya habéis visto ejemplos también, es decir, lo de Virus Total, ¿no? que en un porcentaje, o sea, no, no, no detectan todo. Y como funciona en base de firmas, ya los nuevos, los de la cuarta generación, en base a Machine Learning o el Endpoint famoso, ya se detectan con mayor eh, predicción, ¿no? Pero, pero no me sirve nada. Si a eso le añadimos la latencia y un montón de cosas, la, eh, el consumo de recursos, eh, los antivirus en, en los años 2000 consumían muchos recursos. ¿eh? Y cuál era? la pregunta era, ¿cuál es el mejor antivirus? ¿Qué me pongo? ¿Panda, McAfee, Symantec o qué me pongo? Pues hay, y, y en aquel momento se analizaba mucho el consumo de recursos, no solamente si eran buenos antivirus, sino el consumo de recursos, lo que está pasando en la OT, lo mismo. Entonces, eh, ¿para qué voy a necesitar un antivirus? Hay que mirarlo, ¿no? Los cortafuegos, o tengo una política muy clara, sé lo que quiero bloquear y lo que no quiero bloquear, la segmentación, lo que... Eh, han contado hace, hace un momento, o si no, de nada me sirve comprarme un Firewall si no lo tengo una, una previsión previamente, ¿no? Eh, y lo que más puede pasar es el bloqueo de la operación. Anda que no ha habido aplicaciones bloqueadas por una regla de Firewall, montones, montones. Tan es así que los bancos, que fueron los primeros, yo recuerdo en los años 2000, 2001, eh, Citibank, que existía todavía como grande, centralizó todas las reglas de firewall en un punto en el mundo, todas las sucursales de a nivel mundial, que eran cientos, los centralizó en miles, los centralizó en un punto. ¿Por qué? Porque el cambio de una regla impactaba en todo, en tanto, en todas las aplicaciones a nivel mundial, que solamente había un grupito de personas muy especializadas al que le dejaba meter mano ahí, porque si no bloqueaba la operación. Siempre seguridad contra operación va, va nos pegamos. La detección previsiones, también, los bloqueos, es decir, los falsos positivos, ¿para qué me sirve? Eh, los primeros IDS, IPS, si lo habéis vivido alguna vez, es que, vamos, montones de proyectos de implantar un IDS, estar dos meses ahí y quitarlo. ¿Por qué? No sirve de nada. Todo lo que me da son falsos positivos, son mentiras. y, y como mucho, si le pongo en modo IPS después de tres meses, lo pongo para que proteja y se coordine con el firewall para bloquear una intrusión, pues me bloquea una, una, una aplicación o un sistema real. ¿no? Entonces, pues no, no sirve. Y los siem. También, lo he mencionado anteriormente, es útil la correlación de eventos, ahora están funcionando, hay, hay fabricantes muy buenos, pero estamos en la cuarta generación. Los primeros SIEM de, de primera generación del año 2002, 2003, es que no valían para nada. No correlaba, eran recopilación de logs y nada, pero eso de la correlación es una utopía. Es decir, si me pongo un ataque por, es una utopía total. Y hacer y hoy en día hacer los casos de uso, tener un SIEM. Eh, actualizado mmm, eh, con todas las reglas de correlación vivas funcionando para detectar, para cambiar de caso de uso cuando el tipo de ataques, los bancos, la banca es el sector más maduro, ¿no? Pues hay eh, el sector bancario que no se plantea si tienen que tener o no, que lo tienen sí o sí, hay un 100 de cientos o miles de reglas eh, y cada semana tienen que ir cambiando. Como tengas un equipo importante de personas, para afinar esas reglas no sirve de nada. ¿no? Entonces, ¿para qué irnos a todo esto? Si es que no, no, no tiene demasiado sentido por el momento. ¿no? Y los consultores. Estoy poniendo a parir a todos, estoy muy, estoy intentando hacer un poco de autocrítica, ¿no? pero es así. El papel, eso sí. o sea, mm, eh, Las b han pasado muchísimos años haciendo planes de continuidad negocio de negocios preciosos, he visto tochos así, de... De ancho, de papel, planes de contingencia y continuidad de negocio, y bueno, de Before y cualquier empresa consultora, ¿no? y que no valía para nada. Planes y planes y planes, o riesgos y riesgos y riesgos, don, dándole vueltas al riesgo y afinar más, y que no sirven para nada. Entonces, ¿para qué hacer esto? No? Eh, metodologías, metodologías. Eh, las horas, hombre, ¿por qué interesaba a las consultoras? Cuanto más horas, hombre, mejor. Y si la cobran como consultor ciberestratégico, en aquel momento no se llamaba ciber, ¿no? Pero consultor de seguridad estratégico, pues horas, hombre, y metodologías pesadas, COVID, Majerid, un montón de... Y, y tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? Un tema importante. Aquí empezamos a aprender. Inventario de activos. Nunca en la vida. El que tenga un inventario de activos actualizado al día de hardware, software, sistemas críticos y todo eso, que levant no levantéis la mano, no quiero saber... Pero me atrevería a hacer la encuesta, ¿vale? Entonces nada, no sirve, no sirve, y, y de hecho en algunas organizaciones nos ha tocado eh, ser los de seguridad de IT los que le ayudemos a, a al gobierno de la IT, a ITIL, a los procesos, a, a identificar el, el, el inventario de asciso. En los años 2000, eh, al no existir un inventario y con la metodología de análisis de riesgo requería un inventario, pues empezamos así. Y bueno, pero, pero nunca se actualiza. Eso se queda sobre todo enseguida. ¿no? Los análisis de riesgo nos podemos eternizar. Podemos estarnos, ya lo hemos comentado anteriormente. No me extiendo, ¿no? Según qué metodología. Luego hay que, hay que hacerlo ligero. ¿no? Cumplimientos. Cientos de controles por cientos de activos, una matriz que te da miles y miles de cumplimientos. Tengo que pedir la LOPD, la NIS, ahora, esas son modernas, ¿no? Toda la eh, sectorial, las auditorías que me hace, si me quiero certificar en la 27.000, a más, a más. Todo, hay montones de auditorías y, y eso es matricial. Es decir, cuanto multiplico los controles por los activos, es que se dispara, ¿vale? Y luego ya viene el gobierno. El gobierno, eh, pues lo que ha pasado es que ahora sí se está empezando a hablar de gobierno, pero está tan lejos de la tecnología, los de arriba, lo, el CEO. De, si haces un caso que se ha comentado también, si aproximas top-down, que dicen los de arriba, eh, al, el director está muy concienciado y vamos adelante y, y, y está adelante, pero está tan lejos de la tecnología que es muy difícil. Si lo vendes, lo intentas vender como ciberseguridad, como decíais antes. Al llegar hasta arriba es muy difícil. Entonces, eh, el gobierno pues, eh, está bien, pero es muy lejos. ¿no? Luego, ojo con este tipo de cosas que no hay que caer en este papel, no nos vamos a volver locos. ¿Vale? Antes de pasar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, eh, pues esto. Con calma, con calma. Se mencionaba antes una metodología, eh, la metodología NIST. BAT, que lo ha hecho perfectamente, esto es la metodología de NIS al final, básicamente, un poco ampliada. Esto es definición o identificación, esto es la prevención, esto es la detección, luego hablo de aquello, esto es la respuesta y esto es la recuperación. Uno de los efectos de WannaCry que nos dimos cuenta, los de IT, que nos lo creíamos todo muy bonito, muy bonito, es que no existían, o sea, existían planes de contingencia para un fuego, para un incendio, para una rotura de un servidor, de una línea de comunicaciones, pero no existían planes de contingencia para para un ataque ciber. O sea, WannaCry cuando empezó, pues todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pánico, esos dos días, ese fin de semana, que consiguió puente además en Madrid y todo, era, fue la locura, eh, porque no existían planes de contingencia, es decir, no existían planes de recuperación. Si no te preparas antes, siempre nos habíamos centrado aquí, los tecnólogos. Detectar los IEM, etcétera detectar aquí, prevenir un poco, pues poner la, toda la seguridad perimetral, eh, si tengo algún incidente, pues bueno, hacerlo aquí, pero la parte más de, de, de identificación y la parte de recuperación, de, de, lo, de lo, la análisis de impacto, los planes de continuos de negocio, los planes de recuperación de desastres, no. No, no se hacían. Entonces, esto es uno de los buenos efectos de WannaCry también que se ha mencionado. Ojo, que hay que prepararse. Si yo no estoy preparado, si yo no me entreno, pues es que no tengo nada. De ahí vienen los ciber ejercicios famosos, que también hablaremos más adelante, que es importante empezar a trabajar en ciber ejercicios y empezar a, a, a trabajar en, en, la, en la preparación. Luego, Pongo toda la metodología y toda la tecnología que quiera para prevenirlo. Lo tengo que detectar y tengo que dar respuesta. Respuesta cuanto antes mejor. Es decir, eh, para los planes de recuperación lo que eh, intentan es hacer todo el análisis para minimizar el, el impacto, eh, para que la respuesta frente a un incidente sea del tipo que sea sea lo más, lo más pronto posible, ¿vale? Y eso hoy en día de forma moderna se amplía con esto, con llamamos smart cyber o o machine learning ou inteligencia artificial, etc. Qué es lo que te pre que te permite predecir eh utilizar técnicas de inteligencia artificial para ver los comportamientos de usuario, el, el SUBA, security user behavior, comportamiento de usuarios Predecir qué amenazas, una analítica, los antivirus, los endpoints de hoy en día tienen un mini un mini matching learning. Hay. Los antivirus de hoy en día tienen esta maquinita, los productos tienen, los SIEM de hoy en día tienen esta maquinita, los servicios de hoy en día tienen esta maquinita. Entonces todos tienen que ser modelos a adaptarnos para, para eso. Os estaréis asustando, dices, estos son para las grandes, estos son para los bancos, etcétera. No, esto. Eh, eh, la encuesta la ha he hecho ITOt, no, no de empresa grande empresa pequeña. La verdad es que esto sirve para todo, con su medida, etcétera. Hacer un plan global para una empresa grande puede ser meses y años. Hacer un plan así, este círculo para una empresa mediana pequeña, una pyme, pues son meses, semanas, meses, y tampoco cuesta tanto. Es tener clara una metodología como se ha demostrado anteriormente y poder hacerla. Luego eh, por parte, si vamos a hacer eso y tenemos la visión global, yo creo que podemos abordar el, el, el problema eh, fácilmente. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál sería la primera empeción? Bueno, pues una recomendación, que esto lo aprendimos al cabo de los años, esto lo aprendimos en el 2005, una cosa así. Una de las primeras recomendaciones es hacer un plan, un, un sistema. El, el Centro de Ciberseguridad Industrial está desarrollando metodologías y, y sistemas para hacer un plan de una. Lo que se llama, igual que llamo SGCI, pues SGCI, ciberseguridad industrial. ¿Qué significa eso? Pues que hay que definir la estrategia de negocio, el alcance, la política, la organización, los riesgos, ligero, ojo, riesgos pequeñitos, no hace falta hacer eso. Y estoy de acuerdo también con Samuel con la probabilidad, me da lo mismo. vale Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que hacer un inventario, el riesgo es que existe. ¿vale? Pero hay que hacerlo. El inventario de activos, vulnerabilidades, amenazas, ya hemos hablado sobre esto. La concienciación, formación, cultura, os suena, ¿no? A lo largo de la mañana. Vaya paliza, os hemos dado con, con todo esto. Establecimiento del marco normativo. Eh, hay que cumplir las normas y las leyes. Marco normativo, yo diría, barra legislativo. Es decir, Hay que, hay que controlarlo, hay que ver qué, qué normas hay en los accesos físicos, lógicos, las comunicaciones, los terceros, fundamental, los partners, los, los integradores, fundamental. Luego, eh, resiliencia también. Fijaros, no hemos hablado de confidencialidad e integridad en toda la vida. Si fuera, estuviera en un sector IT, son las palabras que salen, las brechas de seguridad, los datos, eh, etcétera. La venta de tarjetas, la dark web, aquí es que no ha salido. Porque lo importante es la resiliencia y la continuidad en la OT. O sea, a mí no me preocupa, no me suele preocupar que me, que me roben información porque no tengo mucha, pero sí la continuidad. Hay que ver qué escenarios, importantísimo. Cuando se hacen en la fase 1 eh, los planes de continuidad de negocio, los planes de resiliencia, qué escenarios. O sea, dependiendo de mi empresa, de mi sector, de dónde estoy ubicado, eh, tengo un escenario de riesgo u otro escenario de riesgo. Um, Puedo tener una inundación, puedo tener un ciberataque, puedo tener. Cual... El ciberataque es transversal, es para todo, tarde o temprano llegará, pero los escenarios de continuo de negocio son, son diferentes. ¿Qué impacto tengo? Y las pruebas, y probarlo. Importantísimo. Como no lo pruebe, estoy perdido. Cuando me pase la realidad, realmente estoy perdido. Hay que empezar a hacer pruebas, aunque sean pequeñitas, desde los ciber ejercicios a, a pruebas un poco más sofisticadas. ¿no? Y luego, a partir de ahí, una vez que tengo más o menos tal, pues lo mejor. El ciclo PDCA famoso y para eso hay que auditar y hay que perder el miedo a las auditorías. Hay que auditar de forma independiente. Eh, los que nos llevan la delantera en el sector, los de tarjetas, hay un estándar de tarjetas llamado PCI Payment Card Industry que son los Visa, MasterCard, American Express, hartos de todo el fraude que tenían de tarjetas, implantaron una una metodología a todos los que almacenan, que tratan, almacenan el número de tarjeta, les exigen una auditoría al año con sus 12 capítulos, con sus requisitos tecnológicos, y hay que hacerlo, y tienen que pasar. Y si no pasan por un auditor independiente, que se llama un QSEA, eh, esa auditoría, les o les suben en la tasa de... El, el coste de, de los seguros, o incluso les pueden llegar a, a, a quitar la licencia de utilización. Entonces, hay que auditarlo. Primero internamente, no va a ser tonto. Las, primero veo yo lo, mis debilidades, me las cocino en casa, lo mejoro y luego ya lo, lo voy para arriba. Entonces, y esto es continuo. Esto es continuo. Mm. Igual que el otro, no hay que, no hay que tener miedo, hay que empezar a hacerlo poquito a poco. ¿no? Hay toda una serie de metodologías, no, esto lo, lo tendréis, lo pasaremos. Eh, hay que hacer una estrategia, eh, hay que tener en cuenta la organización, la estructura, ro los roles, hemos estado hablando de responsabilidades y roles también, proveedores, partner y clientes. Uf, hay un agujero eh, importante. Hace poco, os voy a contar un caso sin decir nombres, real, pues a un, un consultor con un equipo que se estaba conectando, es, un, es, es de otro sector, que se estaba conectando para hacer un servicio, un mantenimiento y tal, no se le ocurrió otra cosa que eh, pues levantar ahí en ese servidor toda la información que tenía, ese otro equipo remoto, etcétera, etcétera, todo el software. Eh, conexión pública, IP, los malos parece que no, pero están al acecho. ¿eh? Una IP es un agujero tremendo. Entonces, en cuatro días, dice, yo solo lo tuve cuatro días, en cuatro días... Eh, eh, sacó un montón de información, todo lo que tenía ahí, todo el software que tenía de los equipos remotos, eh, las imágenes, las ISO, y lo está vendiendo por la Dark Web. Y, este, y nos dimos cuenta porque al cabo de las semanas estaba ya tramitando en la Dark Web ese tipo de información que rastreando lo tenía este, este. es un caso real. Eh, bueno, todos los procedimientos hay que, hay que tener, identificarlo, hay que seguir una... Unos procedimientos y las tecnologías, por supuesto, que son importantes. ¿vale? Pero empezando por la arquitectura. ¿vale? Luego ya diremos qué tipo de tecnología y luego ya elegiremos el fabricante, que seguro que hay dos o tres fabricantes que lo hacen fantástico para, para cada caso. Pero primero la arquitectura. ¿vale? Bueno, y ahora vamos paso a paso a todo. Entonces, eh, modo taller, que decía. ¿Qué haríamos con los controles, con los miles de controles que tengo para gestionar eso? Si es que es una locura, ¿cómo me voy a meter? Esto se hace ¿eh? y se hace en grandes empresas. Luego, en empresas pequeñitas, en lugar de decenas o cientos de controles, son pues decenas de controles. Entonces, hay un concepto que es de política de la seguridad que se llama modelo unificado de controles, que es si yo pongo aquí todo lo que tengo que cumplir, ¿vale? Los de seguridad, bueno, todos de IT, nos tendemos a repetir mucho. Pero la ISO tiene unos controles, la 27.000, otros. La LOPD o GDPR ahora, otros. ITIL, PCI, Basilea, toda la normativa que me aplica. Si yo hago una matriz de esto y hago el mínimo común divisor de esto, de los miles que me salen aquí, paso a cientos. O de los cientos, paso a decenas. Entonces, si yo me fijo en el control... Y lo que hago es centrarme en cumplir ese control para Windows, para mis servicios críticos de OT, para mis escadas, para, para lo que tenga, para mi red, pues minimizaré muchísimo el esfuerzo que hay. ¿Cómo lo hacíamos antes en la IT? A lo bestia. Vale, Aquí metías a Majerit, a la herramienta Pilar, miles de controles y aquello petaba, o bueno, aquello era insufrible, ¿no? no hay, que, hay que cualificarlo, hay que tener el entorno y luego sí, luego mejorarlo, pero hay que partir de un resumen. Como no haga este resumen previo, estoy perdido, ¿vale? Entonces, eh, es, es importante, eh, hay que hacer así. Para infraestructuras críticas, ahora eh, se, se tienen sistemas de, de GRC, de riesgo y, eh, gobierno, riego y cumplimiento, donde todos los controles que hacen los planes específicos de, de cada infraestructura crítica se, se, se resumen. En un modelo de controles aquí para intentar identificar, si no, porque ahí entran controles de seguridad física, lógica, eh, personal de todo tipo. Entonces, tengo que resumir. Primero simplifico, como en todas las fórmulas. Primero simplifico y luego resuelvo. Entonces, esto es para simplificar y luego resolver. La conocéis, no hace falta, hemos hablado, ya no solamente lo del concepto de infraestructuras críticas me da mucha risa también, porque críticas para quién? O sea, para el gobierno es crítica, ¿vale? Pero la más crítico es lo mío. Yo puedo tener ahí un servidor, un, un servicio que es esencial para mí, para mi empresa, que no tiene nada que ver con infraestructura crítica, pero yo lo tengo que considerar crítico. Entonces es importante, ¿no? La normativa NIS que empieza ahora en mayo, en mayo nos viene una buena, GDPR y NIS, las dos. Esta mmm, nos va a traer cola y, y, y tenemos que cumplirla. Y fijaros una cosa, varias, varios temas aquí, es de obligado cumplimiento, mayo de 2018, ta 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 Fijaros esto: obligación de reportar los ciberincidentes a las autoridades. ¿Vosotros habéis visto que algún español de a pie, algún latino de a pie, por generalizar, diga, me ha pasado este incidente, he tenido un gap, una brecha, etcétera? Entonces, todas las estadísticas son americanas o inglesas, que los anglosajones tienen la obligación de hacerlo y su cultura es así. Nosotros, calla, 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 y bueno, Uber. Ahora a Uber la han detectado, han tenido una brecha de seguridad hace poco un montón y se le ha detectado que pagó una millonada primero por ocultar durante meses esa brecha. O sea, hasta, hasta ellos tienen su, su corazoncito y no, no quieren ocultar. Pero aquí por norma, es que te pueden dar una buena, o sea que hay que reportarlo, ¿no? Y luego medidas técnicas y organizativas. Bueno, no, no, me, no me enrollo. IoT. Pues hay un montón. Hemos hablado de la NISLA 800, hemos hablado de toda esta normativa. Aquí se está desarrollando un montón de normativas brutales alrededor de la 62443. Y está. estas son las básicas donde, donde se dice que mmm, cómo, tenemos, cómo tenemos que abordar, desde, sobre todo, desde fabricantes a operadores, todo el modelo, todo el concepto. Y esto sigue, va a seguir aquí trabajando, hay un montón de, de sistemas que no será lo ideal, pero, pero es bueno, hay que cumplirlo. Por lo menos tengo una, una línea base. Tengo, si yo cumpliera esto, ya me gustaría a mí que todas las empresas o un montón de empresas tuvieran la certificación 27001, que es digamos, lo básico, sencillito, o, o, o por lo menos porque mm, hace trabajar en global a toda la empresa, no solamente a la gente de IT o la de OT. ¿no? Entonces, pues hay un montón de, de normativas que, que va a haber que ir cumpliendo. ¿Vale? Mundo OT. Aquí está el problema. Tenemos los procesos, tenemos la red de control, tenemos los dispositivos y esta línea es lo que yo conozco. ¿Dónde está esta línea? Pues no lo sé. Arriba, abajo, uno de los principales problemas que tengo es que no conozco, o sea, que es muy difícil eh, detectar, identificar qué es lo que yo tengo dentro. ¿Dónde la sitúo? Pues, pues hay que analizarlo. ¿no? Entonces, la capacidad de detectar y recuperar ante cualquier amenaza a la continuidad de negocio es lo fundamental en el mundo T. ¿no? Dices, pero bueno, si a mí no me van a atacar. Eh, vale qué problemas tengo de red pues sí tengo problemas de red y esto me cuesta mi dinero y qué frecuencia Pidiría. una a la semana depende de la calidad que tenga de mi red uno al mes bueno depende y qué dinero tengo aquí pues cada uno hacer vuestro cálculo operacionales el operador que falla el aparato que se rompe la red que se cae esto es día a día es decir problemas operacionales y gestión de la calidad de, de, las, de las líneas de fabricación, esto es diario, ¿no? Y el impacto pues depende, ¿no? ¿Y los incidentes de ciberseguridad? Pues realmente no muchos ahora. Hay, hay casos, estamos hablando, pero en el sector no es lo mismo que en banca. En banca, por ejemplo, en nuestro SOC estamos recibiendo para un solo banco, medianito, estamos recibiendo cientos de ataques al día. O sea, cientos de ataques de, del, modo, del mundo ciber y cientos de ataques de fraude. De fraude de banca online. Entonces, hay, ellos no se lo plantean. Hay eh, decenas de operadores y de analistas trabajando para detectar y parar ataques eh, de malware, de phishing, de ransomware, de APKs maliciosas, de aplicaciones móviles maliciosas. Y eso son eh, 100 al día, entre 50 y 100 al día. Y hay, eh, y hay el otro mundo que es la gente que intenta hacer fraude en banca online. Aquí el fraude en el mundo T tampoco aplica, pero ahí, ahí no se lo presentan. Nosotros no. O sea, en el mundo de IT, pues tendremos un incidente cada mes, una vez al mes, al año, pero lo vamos a tener y esto va a aumentar. Eso no cabe duda, va a aumentar. Entonces, pues hay que, hay que tener en cuenta eso. Mm, empiezan los, los, los fabricantes, empiezan los cacharros, etcétera y tal. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues eh, proteger el nodo industrial, proteger la red y gestión integral de la seguridad. Para mí son los, los puntos fundamentales. ¿no? Cada nodo industrial, pues hay que controlar las aplicaciones, el malware, control dispositivo. Esto suena muy fácil así, pero hay que tener en cuenta todo este tipo de, de funciones para tener esa protección. ¿no? Eh, control de ficheros, los mínimos requisitos de proceso y memoria, hemos estado hablando esta mañana también de eso. La parte de la red, hay muchísima red, muchísima red con protocolos, sin de, mm, no, no solamente de. No solamente protocolos de, de IT, sino muchísimo protocolo IT, como luego OT, que ya veremos, hay que hacer, hay que empezar, hay que integrarse con los terceros, no podemos vivir solos, ¿no? Hay que hacer eh, análisis de, de las reglas, de los procesos, etcétera, y luego, por supuesto, integrar, Uh, hay que tener una visión con SIEMS, con detección y gestión de vulnerabilidades, descubrimiento de los activos, el mapa de red, hay que tener un mapa de red, eh, comportamiento y, y hay que tener pues, todo lo que pueda ser. Consola, ¿Qué pasaba antes con los antivirus? El antivirus tenía una consola, el firewall otra, el IDS otra y el SIEM otra. Cuatro consolas. ¿Y que ponías? El operador ahí trabajando con todo. Era una locura. La IT hemos vivido así durante muchos años. Entonces, todo lo que sea unificar las consolas o, o la visión para el operador. Más, veis que me quedan tres minutos. Voy a acelerar. Eh, esto no, no o, o sea, es normal. En IT tenemos protocolos estándar que lo estamos trabajando. En OT, bueno, pues está, hay, hay protocolos ya estándar. Hay bastantes, se utilizan, etc. Pero hay un mundo aquí que se me va para abajo, que no. que no llega hay un mundo aquí brutal de protocolos propietarios, etc. Que más que menos, pues tiene su, su, su allá. Unos más seguros, otros menos seguros, otros están en la seguridad de diseño, otros no, y no se entienden entre unos con otros. Bueno, hay un mundo Que, que cuando empezaron los 2000 la seguridad antes del TCPIP, pues igual, es decir todas las redes de comunicaciones eran, eran así. Entonces eh, ojo que hay que tener en cuenta y si estoy buscando tecnologías que me entiendan esto tengo que buscar tecnologías que me entiendan todo esto y cuanto más mejor, ¿vale? No 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 me sirve solamente con, con, con protocolos TCPIP o con bueno o sea, sí si yo tengo un fabricante único, vale, pero la realidad del mundo real no es así, ¿vale? Outra cosa, Las vulnerabilidades existen y existirán. Estén actualizados, non estén actualizados, haya parches o non haya parches. Que hai que hacer? Pues unha gestión, una gestión, detectar las vulnerabilidades, análisis, priorizar la remediación, que hemos hablado tamén, cuando aplique, o sea, Poner un parche en, en un sistema industrial es complicado, pero a lo mejor no aplica y hay que hacer, pero por lo menos tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que hay que hacer así? Pues mejorar. Un poco lo, lo mismo que habíamos visto ahí. ¿no? Eh, en IT se hacen test de intrusión. Aquí no se pueden hacer test de intrusión en el, en el mundo de producción, pero sí se pueden tener laboratorios, se pueden ver vulnerabilidades de los diferentes dispositivos, se puede hacer una preproducción, tener un entorno de preproducción, se pueden hacer un montón de cosas que se hacen. Auditorías técnicas, auditorías de código, ahora lo veremos, ¿no? Y, y un poco tener una respuesta global. El software. El software. Madre mía. Ahí es donde está el meollo ahora. Es decir, en el mundo IT eh, la perimetral está más o menos madura, pero el desarrollo de las aplicaciones, conocéis el concepto de DevOps. DevOps es desde el desarrollo hasta la operación. O sea, cuando empieza... Hemos dicho tal, la seguridad que se implementa cuando se hace el diseño de una aplicación, sea para lo que sea, sea para un robot, sea para una aplicación funcional, cuando empieza la seguridad ahí eh, es fantástico, porque el coste es muchísimo más bajo que eso. Entonces, hay todo un ciclo de vida desde, desde la, el desarrollo. Había mencionado antes Zara, por poner un ejemplo. Zara, imaginaros la de aplicaciones que tiene Inditex para, bank, para, para transacciones online. Bueno. la de millones de líneas de código que se que se realizan. Bueno, pues un exemplo tamén de de Chapó de, de igual que la digitalización, eh ellos auditan línea a línea todos los cientos de miles de código de las aplicaciones antes de pasar a la internet y empiezan aquí. Tiene cientos de desarrolladores en Arteisho, cientos de desarrolladores de un montón de empresas, pero hay un sistema que se hacen auditorías, integración continua, se cumple y al final se pasa a producción. Y créeme, son estrictos. No pasa una aplicación, una APK para comprar en una tienda Zara, si no hay una auditoría completa desde el principio al fin. ¿no? Luego, eso es un, un punto importante, que en el mundo de internet para una aplicación móvil parece que es muy vigente pero ojo mentalizaros vosotros cuando tengáis que montar una línea nueva con un software nuevo de una, de, de robótica o de, o de gestión industrial al final es software, software es software con lo cual eh, hay que tener en cuenta esto ¿no? y, y este es el concepto de DevOps ¿no? Es decir, requisitos de seguridad desde la fase de análisis riesgos asociados al diseño eh, guías de desarrollo, formación revisiones de código, auditorías todo esto es un, un un ciclo, un ciclo virtuoso desde la especificación y la definición hasta el paso de producción, que lo que te permite es, siguiendo este ciclo, pues conseguir aplicaciones que, que sean razonablemente seguras. Razonablemente seguras ¿no? Se hace auditoría estática, hacking ético, entonces, ¿esto para el mundo te aplica? Sí, 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 aplica, aunque sea pequeñito, a, a, a pequeña escala, pero tan importante es una aplicación de Zara en la, en la web como una aplicación de, que te pueda parar una de las fábricas que tengo 24x7. Entonces, es importantísimo. ¿no? Vigilancia, esto ya no me extiendo. Hay que vigilar, hay que monitorizar. Aquí hay un montón de vulnerabilidades, hay que gestionarlas. Hay la cadena de suministro con los proveedores fundamental. Hay alertas de seguridad, de disponibilidad y operacionales. Los tres mundos. ¿eh? Fijaros que en el mundo T ahora mismo, las que menos hay que hemos visto es la de ciberseguridad, pero operacionales mucho y disponibilidad también. Entonces, ojo, que si yo tengo una analítica de seguridad, una monitorización continua en todos los sistemas. En la explotación, persona, en todos los sistemas, tengo una visión global. Entonces, bueno, tengo que tender a eso. Es un Tamagotchi que al final, pero poco a poco tenemos que, tenemos que ir tendiendo a eso. ¿no? ¿Cómo se hace esto? Esto voy rápido. Pues especialistas, certificaciones, temas de inteligencia, nivel 1 monitoriza, investiga, respuesta, etcétera. Esto lo conocéis más todos. Esto es el, la estructura clásica de un, de un SOC o de un, de un NOC. ¿Qué otras cosas se hacen en IT moderna? ¿Qué hay que empezar a hacer? Pues laboratorios. laboratorio, igual que tengo laboratorio, pues hay laboratorios de amenaza de ciberinteligencia, hay laboratorios de, de, de campañas, de ver lo que pasa por el mundo, hacktivismo, farming, todo tipo de ataques. Eso aplica a la OT también, eso es transversal. Eso independientemente del sector. Está muy focalizado, el fraude está muy focalizado en banca online, pero hay otros que sí. Y luego, cuando pasa algo, hay que analizarlo, hay que hacer un forense, hay que analizarlo, porque de eso aprendo. Si tengo un incidente, lo peor es taparlo. Hay que analizarlo, por qué, dónde ha venido, etcétera, y sacar lecciones aprendidas. Si no tengo estos laboratorios, y esto es complejo de hacer, yo no, no, no se puede crear dentro. Hay que externalizarlo y hay que contar con, con expertos para, para hacer eso, ¿no? y, y, y poco a poco. Esto no, no, no es de la noche para la mañana, nos ha costado 18 años. ¿no? Eh, se tienen informaciones curiosas de cómo van las amenazas, aquí está por región, por país. Fijaros, desde octubre, estos son datos reales, desde agosto hay un montón, estos son ciberamenazas en, en, en diferentes sectores, ¿no? Este es el sector bancario. Pues hay un pico tremendo. Aquí vemos de dónde nos atacan, principalmente, pues estos son nuestros enemigos como estadística. Eh, en la parte de, de arriba o en la parte de abajo en la parte de la dark web. ¿Qué amenazas hay? Hay muchísimo fugas de datos, hay malware, sigue siendo el principal, hay fraude, hay phishing, hay un montón de ataques que aplican también al sector industrial. ¿no? Y esta es la que queríamos ver. Si yo conjugo todo esto, al final, poco a poco, con calma, voy haciendo eso, pues tendré un sistema IT con mi CM, con mi Workstation, con usted tendré eh, diodos de datos, tendré firewalls, tendré sistemas donde tendré la red de operaciones protegida, la red de supervisión, la red de control. Trabajaré con alertas de operacionales, tendré monitorización aquí arriba, aquí me pueden, ¿por qué no me pueden venir los las ataques de IT y los ataques de OT? Pues también los, los gestiono. Por ejemplo, ahora estamos gestionando en banca ataques de ciberseguridad, de fraude y de, y de fuga de datos. Los tres a la vez en el mismo SIEM. Entonces, lo puedo intentar hacerlo. ¿Cómo? Pues con un SOC, con un. Shock, con un con centros de operaciones, donde hay herramientas, donde hay personas y hay laboratorios. Esto que suena así rápido decirlo, pero es el mundo donde estamos ahora mismo en la IT. Y se llegará, espero que no dentro de 18 años, pero se llegará, el mundo OT con esto también. ¿no? Conclusiones, y ya termino. Antes de esto, la última encuesta. A ver quién me dice, ¿sabéis cuál es la palabra que más se ha repetido durante toda la mañana? A ver, una palabra, una. Es una palabra que le hemos repetido todos, todos los conferenciantes, y apuntando, clic, clic, clic. Todos y algunos varias veces. ¿Cómo? Ahí está, concienciación, concienciación, concienciación y concienciación. Bueno, pues yo para terminar y a hacer eso voy a hacer un poco disruptor. No creo en la concienciación. No vale para nada. No vale para nada. Si llevamos hablando, de hecho, cuántos años llevamos hablando de concienciación, no vale para nada. hay otra palabreja que quiero meter ahí con, con, con la cuña para que nos quedemos con esas, que es eh, cuando nos piden planes de concienciación, pues hablábamos, sí, sí, ahí me... Os cuento uno, el último. Hemos hecho un expert phishing, que son un, un correo electrónico para concienciar a, a una empresa de bastantes miles de empleados. Eh, enviar un expert phishing, de acuerdo con la alta dirección, con un PDF, Y ese PDF hacía una cosa, ha pasado, lo hemos diseñado a propósito para que pase los sistemas antivirus, etcétera. Y, entonces ha pasado, y ha pasado mucha gente. Entonces, lo que hacía lo siguiente cuando dabas a clic al PDF, lo único que hacía es abría la cámara de fotos, clac, y te sacaba una foto del careto y la enviaba a un servidor. Precioso, ¿no? Imaginaros la de caretos que han venido, la de caras de empleados, etcétera y tal. Eso hace falta valor para de la alta dirección para hacerlo, ¿no? Pero no sirve nada. La palabra que a ver, el de arriba tiene que estar concienciado. El director, la alta dirección tiene que estar concienciado. Pero los de abajo, a partir de ahí, la concienciación no sirve, sirve la persuasión persuasión, hay que persuadir, hay que seguir, hay que insistir, hay que, hay que decirle, no, es que esto lo haces porque sí, esto se pone porque sí, esta metodología se hace porque sí, si no, no funciona, o sea, quedaros con la copla, mm, lo hemos intentado, llevamos años intentando y por supuesto que sí, a, lo, a ver si me vais a pensar ahora que soy un eh, intransigente, no, no, hay que concienciar arriba, pero persuadir abajo, es que es así, no, no queda otro remedio. Entonces, por último... Como conclusiones y hechos a seguir, ¿qué me gustaría que quedase las dos peque pequeñas eh, visiones de la charla? Una visión integral a la seguridad, IT y IOT, desde la dirección, espero que año que viene levantéis varios las manos y desde arriba. Seguridad desde el diseño, organización y tecnología, importantísimo. ¿Vale? El sector industrial ya está afectado, no hace falta hacerlo, es decir, y en la industria 4.0, como hemos mencionado, muchísimo más, no, no, hay, no hay duda. ¿no? Aprender de los errores de IT, ya hemos visto, es decir, la sobre tecnología, la sobre eh, planificación para, para aplicarlo. No ponernos a, a, a poner simos como locos, cacharrería, sin planificar la arquitectura, hay que mirarlo. Empezar por una cosa sencillita, un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial. Fases cortas, hitos mensuales, análisis de riesgos ligeros, las cinco normas de la NIST que venían ahí, los cinco fases, podemos empezar así. La ley hay que cumplirla, hay que cumplirla, es necesario, pero no es suficiente, por supuesto. Si, si me atrevo y, me, y quiero una certificación 27.001, pues mejor, vale, perfecto. Eh, los centros de operaciones de red que son los que se utilizan en, en los sistemas industriales y en otros sistemas, hay que, con, hay que añadirlos con los SOCs, los, los, los de seguridad, y con expertos. Es decir, no solamente sirve monitor Hoy en día, los operadores, vuestras redes están totalmente monitorizadas para cualquier incidente eh, humano o, o tecnológico, pero hay que empezar ya a ver los incidentes de ciberseguridad y que estén coordinados y expertos. no Luego, una vez que tengo eso, hay que ir mejorando poquito a poco las auditorías independientes, fundamentales. Yo creo que a nadie. Vamos, no, no pasa nada por tener audir. Persuasión. Y otro punto. Nos tiene que enseñar mucho. Depende de en qué es la industria. O sea, los procesos industriales son todos, Antes de montar una línea, se ve, se planifica nada. Ni un bit de software se pone en producción sin haberlo testeado, certificado las certificaciones previamente. Entonces, en la IT, no, déjame que esto lo cambio yo y tal, con una versión, le pongo un parche, etcétera, por, como tengo toda la noche para, para hacerlo, y déjame que esta noche, hay que hay un parche, no te preocupes, papá, papá, pa, 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 lo pongo y lo lanzo. Y eso es lo hacemos así, ¿no? el que no diga lo contrario. Entonces, tenemos que aprender mucho. No, no, esto no se cambia. Nadie se le ocurre eh, cambiar un software de un robot porque voy a hacer esta versión. Mira, y si en lugar de hacerlo así, lo mueve de otra forma, o un proceso industrial, un proceso químico, a nadie se le ocurre eso. Y lo de IT, puf, todos los días. Entonces, eh, espero que os haya servido. Muchas gracias otra vez. Eh, me ha tocado terminar la sesión, así que agradecer a la organización, a todos vosotros la asistencia, que hace falta valor para estar a estas horas aquí y dispuesto a vuestras preguntas, si queréis. Muchas gracias. Bien, buena pregunta. A ver, puedes certificar tres cosas. Eh, otro concepto, las cuatro P's. Las cuatro P's eh, son personas, eh, procesos, productos y propiedad intelectual. ¿Vale? Otro concepto que aparece mucho en, en todo el tema de ciberseguridad. Puedes certificar personas. Tú tienes una certificación y puedes, oye, yo soy expert, el, el CH, experto en hacker, experto en esta máquina, experto puedes certificar personas. Y eso es importante. Y tener una CISSP, una persona, hay certificaciones específicas de seguridad que en el mundo IT se reconocen y se utilizan mucho, pero en el mundo IT vendrían bien. Tener algún experto CISSP o CISA o CH, que son las tres genéricas para el mundo IT. Entonces, personas. Segundo, puede certificar procesos. Eso en el sector industrial lo tenéis muy claro. Es decir, oye, quiero eh, estandarizar y un proceso que, 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 que esté certificado. ¿no? Y puede certificar empresas también. La 27001, que mencionaban antes que hay el, el, eh, hoy en día el conseguir una certificación ISO 27001, que es, depende de dónde lo mires, para una empresa pequeñita parece que es un mundo, pero tampoco es tanto. Es decir, teniendo las ideas claras se puede hacer más o menos rápido. Y es bueno, porque te da una visión global. Te da una visión global. Y cuando, por ejemplo, cuando pasa una auditoría eh, eh, independiente, cuando ahora hay ciberseguros, ahora puedes comprar un ciberseguro. Hay la empresa de seguros que compra un ciberseguro. Cuando yo voy a pedir un ciberseguro a una empresa de seguros, te dicen, bueno, ¿usted tiene la certificación ISO 27001? Sí, pues el nivel de seguro te baja porque porque se supone que, que, que aplicas prácticas de arriba abajo y de abajo arriba generales para eso entonces puedes certificar personas procesos y empresas y luego la última productos productos cuando yo tenga que meter un producto sea de seguridad o sea de un proceso y tal ojo piensa este producto es capaz o tiene la posibilidad de que esté certificado, ¿Vale? En, en, en el mundo de la seguridad, IT, hay, unos, hay lo que se llaman common criteria, son certificaciones de seguridad, que un producto se analiza todo el código fuente y este te dice, por ejemplo, un tema que está de moda ahora, para el tema de firma electrónica. Sí. Firma de, acaba de haber una, un reglamento en la Unión Europea que se llama el EIDAS, sí. que es para firma electrónica en la nube, descentralizada, sí. que aquí en Euskadi lo estáis utilizando hace bastante tiempo en la, en el Servicio Vasco de Salud, por Perfecto. cierto. Y pues ese, ese, ese estándar... Eh, eh, para certificarse está certificado en el eidas, o está certificado y tal y el producto tiene que estar certificado con de acuerdo con los eh, common criteria EAL4 plus con un nivel sí. de seguridad. Entonces, mmm, tampoco hay que volverse loco, pero es bueno que, sí. que tener ese tipo de no, no no no, no iba así, no, no iba así en el sentido, es decir, el, hay que hacer el ciclo completo Está mal el concepto. Si lo he entendido así, lo he puesto mal yo. Ahí. Uh -huh. no, 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 es, no es certificar cada paso. Hay que tener una globalidad. Hay que certificar el ciclo completo. Cuando yo tengo un ciclo completo de análisis de gestión del malware, sí que lo puedo. Un proceso dentro de la ISO, por ejemplo, hay un apartado que habla de, habla de eso. Entonces, hay un capítulo que habla de, de, de la certificación del proceso completo de malware. Entonces, pero es el proceso completo, no, no en cada pasito.